En Huracán de los Quirquinchos, y vamos a llamar ahora, primero que nada, para la entrega de plaqueta en honor a Antonio Yoco. Vamos a llamar al presidente de la liga, Mario Carpinetti, para que pueda hacer entrega de esta muy linda distinción en este 2021 para el torneo Antonio Yoco. Bueno, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecerles por estar presentes acá. Es para la Liga Interprovincial un acontecimiento importante, muy emotivo, no solamente por el hecho de que estamos entregando los trofeos en la cancha, algo que se trabajó con los delegados, sino que en esta ocasión también estamos entregando, las copas llevan un nombre, todos ya lo sabemos, que los torneos de la Liga Interprovincial de Fútbol, el torneo del año 2021, se llama Antonio Yoco, en homenaje a un gran dirigente. Les decía que, bueno, esto se coordinó, fue decisión de toda la Liga Interprovincial, a instancia de sus delegados, tanto en divisiones menores como en divisiones mayores. Sabemos, bueno, de lo que significaba Antonio para el club Huracán, que hoy nos encontramos aquí, y lo que significó también para la liga, un dirigente realmente con todas las letras para destacar, alguien que ha dado ejemplo a seguir tanto en este club como en la liga. Así que, bueno, muy, muy contento, me quedo con la foto del final, de los chicos todos juntos. Esa foto me parece que es un poco, sintetiza lo que la Liga Interprovincial está trabajando. Agradecerle a los profes, tanto del Club Huracán como del Club Independiente, por este gesto, por llevar a los chicos por este camino. Así que, bueno, simplemente agradecerles a todos y, bueno, convocar ahora a los familiares de Antonio para hacer la entrega en nombre de la Liga Interprovincial, de todos los clubes, de los 13 clubes que componen la Liga, de una plaqueta en homenaje a Antonio Yoco. Agradecemos entonces a la Liga Interprovincial por hacer llegar este presente a los familiares de Antonio Yoco, a este dirigente tan querido de la institución. Renovamos el aplauso para ellos. Y agradecemos una vez más la presencia de Mario aquí con nosotros para la entrega de trofeos y de la plaqueta. Jugadores de la tarde, por haber comportado tan bien como rivales. Arriba, arriba esa copa.
porque se lo merecen, también tuvieron un gran año a lo largo de este 2021. Y sin duda que también va a quedar recuerdo haber llegado hasta esta final. Para que reciban. Sacar la foto. Vamos a renovar el aplauso. Se viene el túnel de los campeones. Adelante. La séptima campeona 2021 en este torneo. Muy fuerte el aplauso para todos, para los profes, repetimos, para los papis, para la hinchada, para todo este club que día a día se hace más grande. ¡Arriba, Zapata! ¡Vamos! ¡Arriba! Por más que me duela, mi corazón está faltando.
¿A quién le podemos hacer una nota? Sí, a los técnicos. Ah, vale. Unas palabras. Hola. ¡Uri! ¡Pontito! Llevale a, al cucho, al cucho. No, no escucho, está pulsando. No, no escucho. ¡Gonzalo Arce! ¡Cucho! ¡Gonzalo Arce! Acá, acá. Bueno, el doctor Rubén también acá, junto con Iván. Quedamos los dos. Iván, sos el capitán, pero tenés que hablar en nombre de todo el equipo. ¿Qué le querés decir a los padres, a los profes y a los hinchas en general? Contento porque llegar al día que vivimos en esta categoría, me di cuenta que era mi vida y que podíamos ya camino y salir campeón. Fuerte el aplauso también para el autor del gol. No sé si alguno de los padres, de los chicos.
que quiera venir también a felicitar a sus hijos, a alguno que quiera hacer algunas palabras en nombre de los padres que también hacen posible esta transmisión. El polo, a ver, ¿lo querés decir nada vos? ¿Estaba nervioso? Ahí está el papá de capitán. Bueno, a los chicos, a los padres, ¿qué se te viene, qué se les viene a la cabeza a los padres más que nada? Mucho agradecimiento por el apoyo que tuvimos todo el año, porque nosotros estos chicos lo venimos siguiendo de la vena, muy chiquito y bueno. Ahora se dio el campeonato y muy feliz. ¿Y ustedes como padre, cómo fue anoche, la noche anterior? ¿Cómo hicieron para calmar un poco los nervios, ¿no? No, nosotros la semana venimos a ver las prácticas con unos padres y bueno, tratamos de no hablar de nada. Bueno, fuerte aplauso también para todos los padres que son realmente los que hacen posible que el fútbol ya le dije, no quiso saber nada. Porque a lo mejor tenemos mucha interferencia. Ricardo, vení, presidente, por estar acá. Nos vemos, chau. Así que redondeamos completita, con final y todo. Bueno, sonido, iluminación, Néstor y Walter. ¡Cállate ustedes! ¡Cállate ustedes! ¿Eh?